En el festival se pueden encontrar desde venta de artículos, de diseños originales, desde ilustración hasta alimentos, también artículos importados, originales desde el Museo de Ghibli, Japón. Introdujimos algunas producciones artísticas, desde body paint hasta, por ejemplo, arte urbano como graffiti, algunas pláticas, algunas proyecciones, presentación de videojuegos, artistas invitados y también relacionado con aquellas personas que se dedican a producir objetos hechos en México que ellos elaboran como apoyo para ellos, como expositores. Y bueno, también porque somos fans del Estudio Ghibli, decidimos hacerlo. Lo que hay de especial en las películas de los Estudios Ghibli es que de todas ellas hay una enseñanza. Uno siempre aprende. Estudio Ghibli siempre muestra a las mujeres fuertes, personajes con una presencia única y de los que uno puede aprender mucho.